Hola de nuevo, desde aquí, desde el programa Salud y Bienestar de Alaurín Televisión. Mi nombre es Isaura Serón, profesora de Hatha Yoga y Yoga Terapéutico. Doy clases aquí en la Arboristería Natura y colaboro también con Un Sí por la Vida. La clase de hoy la vamos a dedicar a la parte baja de la espalda para prevenir esos dolores de cintura, lumbalgias. Así que prepararos para una clase un poco más suave, pero bastante intensa, porque lo vamos a hacer un poco en movimiento, fluyendo con la respiración y con el movimiento. Así que trabajamos un poquito de Hatha Flow. Así, vamos a ir sentándonos cómodamente. Podemos sentarnos sobre los talones o nos sentamos con las piernas estiradas. Si te molestan mucho los empeines o tienes problemas con la rodilla, estira tus piernas y colócate en posición sentada con piernas estiradas. También prepara si tienes una mantita o un cojín, como yo tengo aquí un rollo, para luego colocarnos para la relajación debajo de las piernas. Bueno, si no tienes, no te preocupes, puedes hacer una toalla o una manta, una especie de almohada para poder, o coger una almohada también, para poder relajarte mucho mejor. Bueno, comenzamos, así que vamos a ir desconectando nuestra mente de pensamientos. Hacemos varias respiraciones profundas, inhalando y soltando el aire lentamente. Haz respiraciones profundas, siente tus hombros relajados, tu espalda recta. Inhala profundo y lento y suelta todo el aire fuera. Hazte consciente de tu respiración, de este momento presente. No hay nada que te moleste, no hay nada que te perturbe. Siente esa calma entrar a través de tu respiración. Siente esa energía. Y observa cómo van saliendo tensiones, estrés, pensamientos. Lentamente ve abriendo los ojos. Sigue sentada o sentado con tus piernas estiradas o flexionadas tal cual estamos. Alarga tu espalda, junta tus manos, llévalas hacia arriba y exhala, baja. Vuelve a inhalar, sube, acompaña con la mirada tus manos, exhala, baja. Inhala de nuevo, sube. Exhala, baja. Alargamos bien esa espalda sin arquearla todavía. Inhala de nuevo, sube. Exhala, baja. De nuevo, inhala, sube. Exhala, baja. Y la última vez, ahora arriba, mantente. Varias respiraciones, hombros relajados, brazos muy activos. Y baja. Relaja un poquito, llevándote los hombros hacia atrás, un poco hacia adelante. Suelta cualquier tensión que haya, no te quedes con ella. Y volvemos de nuevo. Esta vez nos vamos a ir elevando. Nos estiramos la espalda, inhalamos, brazos de nuevo hacia arriba, arqueamos aquí, sí, un poquito ya, bajamos. Bajamos brazos, inhala, venga, sube de nuevo, eleva tu cuerpo, exhala, vuelve a sentarse sobre tus talones, inhala de nuevo, exhala. Venga, continúa con tu respiración, haciendo el movimiento fluido,
Arquea un poquito, solo un poquito, no mucho. Exhala, inhala. Exhala. Inhala de nuevo arriba. Exhala. Inhala otra vez. Y exhala. Inhala última vez. Mantente un poco ahí. Inhala y exhala varias respiraciones. Baja. Relaja en Balasana. Llévate la cabeza hacia el suelo. Hombros relajados. Inhala otra vez, te vas colocando sentada de nuevo, sentado. De nuevo elevamos, vamos a llevar un brazo un poquito hacia atrás, pero con un poco de una pequeña torsión. Inhala y exhala. Cambiamos, brazo arriba por delante de tu cara, exhala, baja. Inhala arriba, exhala. Una suave torsión, no mucho, no demasiado fuerte. Estamos todavía calentando un poco toda esa zona de brazos, piernas, espalda, cintura. Muy bien, paramos, relajamos de nuevo en Balasana. Vuelve a elevar tu tronco, tanto si estás sentada o sentado con los pies estirados, como si estás sentada o sentado sobre tus talones. Vamos a llevar ahora la mano derecha hacia atrás. Elevamos el brazo izquierdo, giramos otra vez, flexionamos un poquito el brazo derecho y volvemos. Exhala, inhala. Exhala, vuelve. Inhala atrás. Exhalando, volvemos. Venga, sigue con ese movimiento fluido en todo tu cuerpo, de cintura para arriba. Trabaja coordinando tu movimiento con la respiración. Última vez a cada lado. Volvemos, juntamos manos, alargamos bien. Inhala. Y exhala, baja, extiende bien tu espalda, alarga bien. Y ya, relaja brazos hacia atrás, de nuevo Balasana. Relaja aquí hombros. Relaja cuello, brazos. Vuelve a incorporarte. Nos giramos y ahora nos colocamos ya en la postura del gato. Vamos a trabajar un poco en gato vaca. Antes de ello, vamos a activar todo el cuerpo. Vamos a hacerlo a nuestro ritmo. Vamos a mover brazos, cintura, caderas, a tu ritmo. Da igual, a un lado y a otro.
Dejo a tu aire que muevas hacia atrás o hacia adelante y hacia atrás de nuevo. Activa todo tu cuerpo. Puedes flexionar tus codos también y girar a un lado y luego al otro. Nos quedamos de nuevo en la postura del gato. Piernas, rodillas al ancho de las caderas. Apoyamos la punta de los dedos de los pies en el suelo. Llevamos las manos también en línea con tus hombros. Vamos a arquear tirando del ombligo hacia abajo. Los isquiones apuntan hacia arriba, hacia el techo. Tu mirada también se eleva hacia el techo. Exhalando, llevamos el mentón al pecho. Empujamos desde las palmas de las manos, arqueando bien tu espalda. Ombligo hacia adentro, aprieta tu abdomen. Aprieta glúteos, inhala de nuevo al frente, alarga y arquea tu espalda a la vez. Vuelve a exhalar, mentón al pecho. Ayúdate de todo tu cuerpo en cada movimiento. Pues lo acompañamos con una respiración, inhala al frente, exhala, llévate el mentón hacia el pecho, ombligo hacia adentro y hacia arriba. Venga, a tu ritmo, con tu respiración. Haciéndolo fluido. Paramos. Vuelve a Balasana, llévatela al frente hacia el suelo, relaja aquí. De nuevo vuelve a elevarte. Te incorporas, volvemos hacia el frente, nos colocamos de nuevo en la postura del gato. Vamos a llevar brazo derecho hacia el frente, pierna izquierda estirada, flexionamos codo, acercamos el codo a la rodilla, vuelve a alargar, inhala al frente, exhala, codo a tu rodilla, inhala y exhala. Cambiamos ahora. Vamos con el brazo izquierdo ahora al frente, pierna derecha elevada. Flexionamos codo, igual. Inhala al frente, exhala. Flexiona rodilla. Y paramos de nuevo. Siéntate sobre tus talones, relaja. Balasana. Volvemos a incorporarnos, nos volvemos a colocar de nuevo en la postura del gato. De aquí, vamos a llevar el brazo izquierdo elevado a la misma altura que tu hombro. Exhalando, vamos a llevar el brazo por debajo y por detrás
de tu brazo derecho. Flexiona un poquito tu codo derecho y va bajando, acercando el hombro hacia el suelo. Inhala de nuevo, abre, exhala. Flexionamos, inhala y exhala. Inhala, exhala. Cambiamos con el otro brazo, vamos con el derecho arriba, igual, flexiona tu codo izquierdo ahora y va pasando tu brazo derecho por detrás de tu brazo izquierdo. Y paramos, vuelve a sentarte sobre tus talones si puedes. Primero eleva tus brazos, alarga bien tu espalda. Exhalando, bajamos. Flexión de tronco, balasana, relaja. Vuelve a incorporarte, esta vez estiramos piernas, flexionamos hacia adelante, relaja, deja de caer tus brazos, no hay tensión en hombros ni en cuello, relaja tu cintura. Bueno, nos colocamos ahora tumbadas, tumbados. Vamos a llevar las piernas ahora flexionadas a la misma línea que tus caderas, brazos a lo largo del cuerpo. Elevamos las piernas formando como un ángulo recto con tus piernas. Inhala, ve bajando la punta del pie hacia el suelo. Exhala, vuelve arriba. Inhala. Abre, baja, pierna contraria, exhala, eleva. Vamos a un lado y a otro. A un lado y a otro. Hazlo a tu ritmo con la respiración. Paramos, flexiona tus rodillas, relaja. Relaja hombros, tu cintura si quieres la puedes balancearte un poquito, relajando la parte baja de tu espalda. Inhala y exhala. Esta vez vamos a llevar las manos debajo de los glúteos, zona de caderas y glúteos, protegemos aquí un poquito la cintura. Vamos a elevar las piernas en 45 grados y las flexionamos de nuevo. Aquí, eleva y flexiona. Trabajando también la zona del core o la zona del abdomen, parte baja de tu espalda, cintura y a la vez tus piernas, hombros relajados, no hay tensión. Trabaja con tu respiración.
paramos, vuelva a relajar un poco. Y esta vez vamos a colocar las manos a lo largo del cuerpo. Vamos a volver a estirar las piernas en 45 grados, pero a la vez vamos a ir llevando los brazos hacia arriba y hacia atrás, llevándolo por encima de tu cabeza. Flexionamos, llevamos los brazos a lo largo del cuerpo, exhala, inhala, brazos hacia arriba y hacia atrás, estira rodillas. Si hay mucha tensión en la cintura, sube un poquito con tus piernas a 90 grados y trabaja igual. Si ves que puedes, pues, y no hay dolor ni tira mucho tu cintura, trabaja desde aquí hacia 45 grados. Inhalamos, brazos hacia atrás, exhala, acompaña el movimiento con tu respiración, un poco de coordinación. Y nada, mantente con los brazos hacia atrás y hacia arriba, piernas estiradas, aprieta abdomen, mantente la postura. Flexiona, relaja. De nuevo balancea un poquito tu cuerpo, relajando esa zona de cintura, masajeando también la parte baja de tu espalda. Vamos a colocar ahora las plantas de los pies en el suelo, separadas al ancho de las caderas, un poquito menos del ancho. Brazos a lo largo del cuerpo. Igual, vamos a elevar la espalda en un medio puente, a la vez que vamos a llevar los brazos hacia atrás. Inhalamos, le elevamos caderas, pelvis, exhalando, bajamos. Brazos a lo largo del cuerpo, de nuevo inhala, brazos hacia arriba y hacia atrás, tira de tus caderas hacia arriba, exhala, baja. Acompaña el movimiento con tu respiración. Última vez, mantente arriba. Baja, vuelve a flexionar tus rodillas, relaja tu cintura. Vuelve a colocar las plantas de los pies en el suelo. Vamos a llevar las piernas juntas, brazos en cruz, palmas de las manos hacia el suelo. Vamos a llevar las piernas flexionadas hacia el lado izquierdo, la mirada hacia la mano derecha. Inhala, cambia. Vuelve al lado contrario. Exhalando, cambiamos a un lado y a otro. Este ejercicio relaja mucho la parte baja de tu espalda. También te viene bien antes de ir a dormir, porque va calmando, te invita a la relajación.
Paramos a un lado y mantenemos ahí. Siente como tu hombro cae hacia el suelo, intentamos que vaya bajando, como estira todo el lateral de tu tronco, desde tu cadera, cintura, parte de tu axila. Ayuda también a un drenaje linfático, te regenera. Te invita a la calma. Toma aire de nuevo y cambia. Mantente al lado contrario, igual. Intenta llevar ese hombro hacia el suelo. Vuelve al frente, flexiona rodillas, vuelve a relajar aquí tu cintura, balanceando un lado y a otro. Y de aquí vamos a agarrarnos con el índice y el pulgar, el dedo gordo del pie, de cada pie. Flexionamos las rodillas, intentamos llevar las rodillas hacia las axilas. Elevamos las piernas de rodilla hacia tu pie. Mantenemos aquí, postura del bebé feliz. Balanceamos también un poquito a un lado y a otro. Y juntamos piernas, estira rodillas si puedes, si no puedes, porque no llegues todavía, te agarras las piernas por las pantorrillas y tiras un poquito de ellas. Si llegas, pues sigue agarrando el dedo gordo de tu pie y estira. Eleva un poquito la parte baja de tu espalda, solo un poquito, no mucho. Vuelve a bajar, vuelve a flexionar y vuelve a la postura del bebé feliz. Mantenemos ahí, que toda tu espalda caiga en el suelo, que no quede elevada, sino que esté totalmente en el suelo, tanto tu parte baja como el sacro, cintura, toda tu espalda. Mantenemos ahí otro poquito más. Y juntamos de nuevo piernas, estira de nuevo, eleva un poquito parte baja de tu espalda, solo un poquito, tira y baja de nuevo, vuelve a tirar y baja, venga, colocamos las plantas de los pies en el suelo de nuevo, estiramos piernas, alargamos todo el cuerpo, manos y brazos pasan por encima de tu cabeza, alarga todo tu cuerpo, inhala y exhala varias veces. Inhala y exhala. Y te vas colocando ya y preparando para la relajación en la postura de Savasana o el cadáver. Vas a llevar las plantas de los pies en apertura, palmas de las manos hacia arriba, un poquito separadas de tu cuerpo. En este caso, si hay dolor en la cintura, podemos optar por llevar las piernas flexionadas y juntar las rodillas, o dejarlas abiertas, como queráis, relajar desde esta posición, o como os he comentado al principio del programa, necesitaríamos una manta enrollada, un rollo de estos de yoga, de meditación, en el cual una almohada nos colocamos justo debajo, por detrás de las rodillas, en la corva, nos tumbamos y relajamos aquí, ¿vale? A tu gusto, como estés más cómoda o cómoda, te vas preparando ya para lo que es la relajación. Dejamos por aquí. Vamos a inhalar y exhalar varias veces. Haz varias inhalaciones profundas. Te vas colocando sobre tu colchoneta. Te vas haciendo consciente de tu cuerpo, de cómo entra el aire a través de tus fosas nasales,
cómo se va relajando tu cuerpo, tu mente. Sientes tus pies ya muy relajados, tus piernas también muy relajadas. También tu cintura y tu espalda que cae sobre la colchoneta. Sigue subiendo con tu relajación a través de tu espalda, tus hombros, brazos, muñecas y manos. Sigue subiendo con la relajación por tu cuello, relajando tu cuello, tu cabeza, también tu frente, que se libera de esas arrugas. Relaja tu frente y siente como al relajar tu frente, tus párpados se quedan muy suavemente cerrados. Tus mejillas y tu mandíbula también se relajan. Centra tu atención en tu respiración y en tu relajación. Y libera cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier tensión, libéralo. Toma aire de nuevo, profundo. Y con la exhalación suelta esos pensamientos, tensiones. Y centra, vuelve a centrar tu atención en este momento presente. Inhala y exhala profundo. Y observa ahora las sensaciones después del ejercicio. Savasana te invita a dejar ir, a soltar todo aquello que ya tu cuerpo no necesita. Y se va llenando de esa energía renovada después del ejercicio. Sientes tu cuerpo más vivo, con más energía. Con más calma. Vuelve a inhalar profundo y vuelve a soltar si ha quedado alguna tensión o algún pensamiento. Inhala de nuevo profundo y suelta, suéltalo. Y observa cómo se va. Como si fuera humo. Vuelve a quedarte con tu paz, con tu calma interior. Quédate ahí el tiempo que necesites. Tú decides. Es tu tiempo. Namaste. Gracias. Nos vemos en el próximo programa.